Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Hello. Hello, good evening. Welcome. Nice to see you one more time. Appreciate to be on Hello. time. Can you hear me? Yes, good night for all. Okay, thank you. So, good evening. Okay. So, when we start, we say good evening. Okay. When we say bye, we are going to use good night. Cuando entramos es good evening. Okay. Good evening es buenas noches o tardes. Pero no puedo decir good night. Cuando yo ya me voy a la cama, que ya no lo voy a mirar, que ya me voy a dormir, ahí sí me despido y digo good night, asumiendo que pues ya va usted ya a terminar su día, right? So in English it's a little bit different. En español usted solo dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, right? So in English we have good morning, good afternoon, good evening, and good night. Okay? So cuando entramos a la llamada, usted me va a decir good evening, okay? Good evening. Bien, so estoy viendo aquí en el chat, no sé qué es lo que me aparece aquí. Okay, nice, let's start. Thank you so much for your cameras, for the ones that are already with the camera, appreciate it, y los que no han activado su cámara. Verifique, por favor, Claudia Cruz, Gustavo. Dos nombres y dos apellidos. Remember, that is something important. Claudia Cruz y Gustavo, si no estoy mal. Deben de colocar su nombre completo. So, welcome, nice. Todavía falta que vengan algunos, ¿verdad? Es viernes, I know it's Friday, right? But we have classes, just 1 hour, ok, no es mucho, es una horita nada más. Sorry. As I told you yesterday, right? So as soon as we finish the class, you can go out, you can do whatever you want, right? But we have class today. So it is a Friday. So let me see if I can put it right here in the chat. For example, let's see this question. Let's see what day it's today. So if I ask you that question, let's see what day it's today. Let's see, Gerardo, what day it's today, Gerardo? Friday. Okay, complete the answer. Today is Friday. Okay, today is Friday. Very good. Friday, no Friday. Carlos ahí lo colocó mal. Okay, so thank you. Appreciate it, Carlos. So today it's a Friday. Okay, nice. Thank you. So siempre le vamos a preguntar el día a cualquiera. Okay, hey, what day is today? Oh, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Y ahí, ¿verdad? He estado un poco mal de tos, pero bueno, so let's see. As I told you, the dates, right? Monday to Friday, Saturday and Sunday. No lo vamos a practicar porque pues no tenemos clases esos días, pero igual usted practique the 7 days of the week. Now, if I ask you the question, what is today's date? If I ask you what's today's date or what is today's date? Let's see. Le vamos a preguntar a Christopher. Hi, Christopher, what's a today date? Good evening, teacher. Today is 31. It's March
31. Perfect. Okay, very nice, Chris. So, what is a today date? Date, solo la palabra date, we have different meanings, right? But in this case, le está preguntando por la fecha. Es decir, que yo le, usted me dice, ¿qué día es hoy? Ah, es viernes, pero es diferente que yo le diga, mire, ¿qué fecha es hoy? Ah, hoy es 31 de marzo, dice usted, ¿ok? So, what is a today date? So, la respuesta ahí sería la fecha completa, ¿ok? So, let's see, today is Friday, March 31st, 2023. Ahí los dos son correctos, ¿ok? So, Friday, I'm sorry, my mistake right there, Friday, ¿ok? Friday, Friday. Let's see, ajá. Si yo le pregunto next week, right? No, next week no, estamos en vacaciones, the following, right? So we are going to continue on Monday the 10th, if I'm not wrong, right? Creo que sí, el lunes 10 regresamos, ¿ok? Let's see, let's see. Today is Monday, right? Monday. Sí, el 10 estaríamos regresando. ¿Quién me ha comenzado a compartir pantalla? Dios guarde. Deje ver. Y me han quitado la pantalla completa. Deje ver aquí dónde está esta cuestión. Dios mío. Es este Carmen Molina. Deje ver, detener. Ahí está, ya, ya lo desactivé. Be careful, be careful. Hilda, creo que era usted. I'm sorry. Bien, sorry que. Estoy desactivando aquí la opción de multi compartir. Ok. So, nice. So, mañana no hay clase, right? So, we are going to continue on Monday the 10th, right? The same link, the same time, the same everything, right? So, one more time, what's today's date? Ok, la fecha, ok. Usted tiene que decir el día. El mes, la fecha y el año, ¿ok? Today is Friday, March 31st, 2023, ok? Nice. Let's see. Let's start with a few questions. Hilda del Carmen, how are you, Hilda del Carmen? How are you today? I'm fine. Very good, okay. You are fine, okay. You are fine. How are you today? Yo le puedo hacer esta pregunta. How are you today? ¿Cómo está hoy, verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? There are different ways, okay. There are different ways for you to answer the question, okay. No hay solamente una forma de contestar esta pregunta. Lo típico, ¿verdad? Lo común. ¿Alguien tiene micrófono activo? Déjenme acá. Disable, mute everyone. Ok, so the easy answer will be I am, right? So deje ver. I am fine, lo que normalmente yo digo. Puedo ocupar el apóstrofe. Fine. No estoy diciendo que esta respuesta esté mala. Si yo le pregunto, hey, how are you? Usted me dice, I'm fine, so you are answering me. Ok, usted está contestando, pero there is not the only way that you can answer, right? So no es la única forma de contestar. Hay muchas maneras que usted puede
utilizar siempre que yo le pregunte, hey, how are you? Usted me puede decir fácilmente, por ejemplo, I'm okay, it's good, okay. Usted me puede decir, let's see, I'm ready, for example, right? I'm ready for the class, as an example, right? So, usted me dice, I'm ready for the class. Y ya, usted me está dando una respuesta, ¿ok? De la pregunta, ¿cómo está? Usted me puede decir, doing well, ¿ok? Me está yendo bien, I'm doing well, ¿ok? And that's a good answer as well. Usted me puede contestar como, I am amazing. You know what is amazing? Miss? Yes. I have a question. Christopher, go ahead. Is correct, says so-so or more or less? of course it is, okay? So, sí está correcto, definitivamente, okay? So, lo único que son respuestas como un tanto informales, o sea, yo le puedo decir a alguien, ah, so-so, okay? Es como en español, una traducción nuestra, como ahí de volada, ¿verdad? Así dice uno, ¿y cómo está? Pues, usted no quiere decir que está mal, pero no está tan bien que, como quisiera, right? Usted dice, ay, más o menos, right? Sobreviviendo, ¿verdad? Así como de voladas, por ratos bien, por ratos mal. So, eso es el so-so, more or less. No estoy diciendo que esté mal, pero es una respuesta como un tanto incompleta, ¿ok? So, es incompleto, pero yo le entiendo cuál es el significado, ¿ok? So, I'm doing well, I'm ready for the class, I'm okay, I'm good, I'm amazing, I'm wonderful. So, son otras opciones que usted tiene. No solamente me diga, I'm fine, I'm fine, I'm fine. No está malo, no está mal que diga I'm fine, pero es como la respuesta común, más rayada de todo el mundo, I'm fine, ¿ok? So, usted puede decir otras opciones, right? So, let's see, Carlos, Adolfo. Carlos, how do you spell your last name? My last name, J-A-R-C-E-A. Last name? Yes. Okay, so it's, right, it's a G-A-R-Z-I-A. A, right? So that's your last name. Okay, Adolfo, nice. Let's see, Brenda Elizabeth. What is your second name? What is your second name? My second name is E. Okay, Brenda, no problem, but listen to the question. Listen to the question. What is your second name? What is your second name? My second name is Elizabeth. Very good, very nice, okay? Edwin Benjamin, what is your first name? My first name is Edwin. Very good, Gabriel Isaac. How do you spell your second name? Gabriel Isaac, how do you spell your second name? I-S-A-A-C. Okay, okay, very good. Let's see, Cecilia Elizabeth, how do you spell your last name? His last name is Orellana. Okay, but listen, Elizabeth, listen to the question. How do you spell your last name? Spell your last name.
E-O-R-E-L-L-A-N-A. Okay. Okay, so remember, it's la forma de contestar, right? It's O-R-E-L-L-A-N-8, right? So that will be the complete answer, right? Nice, thank you, Elizabeth. Let's see, Hilma, how do you spell your last name? Okay, it L-O-P-E-C. Sorry, very good. I was talking on mute. Okay. Very nice. Dalia Vanessa, how are you, Dalia Vanessa? How are you? Uh-huh. Dalia Vanessa, how are you today? Dalia? I'm fine. Okay, I'm fine. It's okay, Dalia. I'm fine. Janet Lisette. Let's see, Janet. So let's see. Did you remember the little comita, the little comma that we have in English? What is the name of that symbol in English? Apostrophe. Very good, apostrophe. Okay, very nice. Gustavo, when we are going to use the apostrophe? Gustavo Antonio, when we are going to use the apostrophe? It's a contraction. Okay, very good, very nice. It's a contraction, okay? It's a contraction, very nice, okay? Aha, let's see, vamos a ver. Stefania, what else did you remember about the apostrophe? ¿Qué más mencionamos del apostrophe? No sé cómo se dice en inglés, más fluido. Okay, it's a fluency, okay? Fluency, you are using like fluency, okay? Lo que mencionamos, right? Yo hablo de una manera más fluida, okay? So it's exactly the same meaning, but the pronunciation is different. Hilda, no sé si tiene una question. Hilda, you are on mute. Está en silencio, Irma. I remember que usted dijo que era como acortar. Exactly, okay, make it short, okay, very nice, okay. Yo hago más reducida la oración o el sujeto con el verbo. Bien, my goodness, time for the attendance. Se me ha ido la asistencia, okay. Déjenme abrir acá el documento de asistencia. Please let me know if you are here, right? Siempre usted me debe. Contestar, deje ver, aquí está este documento, today is Friday the 31st. So please let me know, Brenda Elizabeth. Present. Nice, Briseida Janet. Briseida Janet, no está. Brian Leonel. Byron, I'm sorry, Byron Leonel. No está. Carlos Adolfo. Present. Nice. Carlos René. Present. Nice. Carolina Elizabeth.
Present. Nice. Cecilia Elizabeth. Present. Nice. César Armando. César Armando. No. Claudia Carolina. Claudia Carolina, no. Ah, okay. So Christopher David's there. Good evening, teacher. Good evening, Dalia Banexa. Pleasure. Nice, Damaris Araí. Damaris, no. Edenilson Francisco. Ah, okay, Damaris, nice. Edenilson. No. Edwin Alexander. No. Edwin Benjamin. Present. Thank you, sir. Stefania. Present. Nice. Gabriel Isaac. I'm here. Nice. Gerardo Arturo. Present. Nice. Hilma Olinda. Present. Nice. Gustavo Antonio. I am here, miss. Nice. Hilda del Carmen. I am ready for the class. Ready for the class. Nice. Ingrid Astrid. Ingrid Astrid, no está. Janet Lisette. I'm sorry, Jane. My goodness. Jane Lisette. Present. Thank you, Miss Jessica Maria. Present. Nice. Jessica Paola. Present. Nice. Josué Rubén. Josué Rubén. No está. Juan Manuel. Juan Manuel Renderos. Leticia Margarita. Present. Okay, so don't forget that we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So al final se valida asistencia con los que no contestaron por A o B motivo al inicio. Okay, so let's see. Let me share the screen right here. Ok, a DM, los que no les he puesto asistencia al final vamos a validar. Ok, so let's see. Now you are able to see the screen, right? So, let's see. The alphabet, right? So, ¿cómo les ha ido? ¿Practicaron el alfabeto? ¿Quién escuchó la canción? Espero que la hayan buscado ahí en el YouTube la cancioncita, y hay de todo género, hasta en rock. Si no le gusta en rock, lo puede buscar. Ok, so the alphabet. So this is something important. Ok, to practice the alphabet we need to know spelling. Ok, so what is a spell? Let's see, Jessica Paola, ¿qué dijimos que era spell? El verbo deletrear. Deletrear, muy bien, spell. Eso lo tienen que tener por ahí anotadito porque lo vimos ayer, ¿verdad? Creo que se los escribí por ahí. Spell, deletrear, deletrear. Ok, so how do you spell? Let's see, we have right here like a small conversation, right? So let's see, vamos a ver si logramos armar una nosotros. Aquí está el ejemplo, dice, hey, what's your name? I'm Sarah Connor. It's that, S-A-R-A-H. Yes, that's right. How do you spell your last name? Connor, C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, so esta es una pequeñísima conversación. Okay, nosotros la vamos a modificar. Ok, vamos a hacer pequeños grupos de trabajo y usted me va a crear una conversación con el equipo con el que a usted le corresponda. Ok, so usted le puede decir a uno, hey, what's your name? La otra persona responde, I am
Edwin Benjamin. Okay. Oh, nice to meet you, Benjamin. How do you spell your last name? Y viene y él dice, it's S-A-N-Z-H-E-S, Z, right? So, todos tienen que participar. Vamos a tratar de crear algunos grupos. Acá, la mayoría pueda que nunca había participado usando Zoom, pero acá en la plataforma de Zoom yo puedo crear grupos, ¿ok? Pequeños grupos de trabajo. En este caso voy a crear, quiero ver, voy a crear 6 grupos. Oh, bueno, 5. Uno van a quedar de 4 participantes y otro van a quedar de 5. Con el que le toque, usted no tiene que hacer básicamente nada. Yo creo el grupo acá y la plataforma de Zoom lo va a distribuir a todos en grupos de 4. O sea, lo hace de manera aleatoria, es decir, que yo no escojo fulanito con sutanito. No, aquí la plataforma de Zoom lo pone en grupo según la cantidad que yo le pida. ¿Okay? ¿Qué va a hacer usted en la plataforma de Zoom? Prácticamente nada. A usted le va a aparecer en la pantalla de que a usted se le está enviando como una invitación a unirse a un grupo pequeño. Usted solo le da OK, o aunque no le dé OK, la plataforma automáticamente lo va a llevar a ese grupo. ¿Qué le voy a pedir yo cuando usted llegue a ese grupo? Primero, que no le tenga miedo ni pena al compañero. Ahí van a haber 4 personas. Entonces usted dice, bueno, quiero ver con quién me tocó. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Van a armar una pequeña conversación donde los 4 o 5 participantes digan algo, ¿verdad? No puede decir, ah, no, es que yo la escribí, por eso yo no digo nada. No, ¿verdad? Todos tienen que decir algo. Puede ser, hey, what is your name? What is your last name? How you spelled your first name? Algo, nice to meet you, lo que hemos visto. Yo no le digo que le pregunte, mira, ¿y qué haces en tu trabajo? O sea, ahí no hemos llegado, ¿verdad? Nada más le va a preguntar nombre, apellido, cómo se deletrea, cuál es su primer nombre, su segundo apellido, qué sé yo, ¿ok? Lo que hemos visto, ¿ok? Entre los 4 o 5 que estén en el grupo tienen 4 minutos para armar la conversación. Yo no lo voy a dejar ahí una hora porque no tenemos demasiado tiempo. Le voy a dar 4 minutos para que usted se organice con los compañeros, escriban la conversación y la tengan lista, porque cuando yo saque a todos de las salas de grupos pequeños, igual usted no tiene que hacer nada. Usted va a ir viendo el tiempo ahí en la pantalla, cuánto tiempo tiene y cuánto tiempo está disponible. Cuando el tiempo se acabe, yo prácticamente lo voy a sacar a usted, ¿ok? Lo voy a sacar a usted de la reunión de grupos pequeños y regresan. Usted no se preocupe, yo lo llevo a esa reunión, yo lo voy a volver a sacar, ¿ok? Prácticamente es una opción que tenemos disponible acá en Zoom. No sé si me doy a entender, no sé si queda clara la actividad. Por ser el primer día, tal vez nos dé ahí que no sabemos cómo, pero luego nos vamos a hacer expertos, ¿ok? So, no sé si está claro lo que vamos a hacer. Yes, teacher. Very nice, yes. ¿Ok? Lo que yo les recomiendo a todos y a todas es que no seamos penosos. A veces llego yo al grupo y solo me quedo viendo, ¿con quién me tocará? Y nadie dice nada porque nadie tiene el valor, pero usted llega, buenas noches compañeros, un gusto, vaya, empecemos. ¿Qué ponemos primero? Porque solo tenemos 4 minutos, no le vaya a contar la novela porque no le va a dar el tiempo, ¿ok? So, tiene 4 minutos para armarme una conversación donde los 4 o 5 participantes digan algo. Ok, so let me open the rooms right here. Voy a dejar de compartir. Voy a crear los grupos. No se preocupe. El Zoom lo va a llevar ahí a una salita con unos compañeros y el mismo Zoom me lo va a traer para acá. Ok, so usted solamente déjese llevar y traer.
Buenas noches, Iba. Parece, Jessica, que no han entrado a la reunión. Hilda, igual, lo voy a intentar mover. Ah, bueno. No le aparece, Jessica, la opción de aceptar ahí porque no me deja moverla. Me deja moverla. Dice, no, a mí no me aparece, pero José Rubén escribió ahí. Creo que ya está dentro de la reunión. No, ve ahí a usted. No, ve ahí a usted. No, teacher, no me sale nada para aceptar. Ya y ahí vamos. Ya pasaron los 4 minutos. O lo hacemos solo en parejas para que igual. Porque si lo hacemos en pareja quedaría uno sin pareja. O no sé. Yo digo que al momento de que ella diga. Pues, vaya, cuando usted deletrea mi nombre, is that E-D-W-I-N? Sí, luego usted me dice, yes, that. That right, correcto. Ajá. Luego dale a pregunta, who is your friend? ¿Quién es tu amiga? En este caso respondería Jessica. I'm Jessica Molina.
Okay, 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 okay. Welcome back. Welcome back. ¿Cómo le fue? Algunos estaban asustados. Nos faltó tiempo. De verdad, lo siento, pero les di más de 4 minutos, pero... No es cierto, no faltó tiempo, teacher. Ni modo, le va a tocar improvisar aquí, a como salga, porque no podemos quedarnos más de 5 minutos ahí en los pequeños grupos. Por eso le digo, usted tiene que llegar y hablar ahí al grano, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Teacher, ¿cómo lo hacemos? Disculpe, ¿y usted va a elegir del grupo quién es el que va a participar o nosotros teníamos que haber dejado quiénes eran los que iban sí, en teoría, los cuatro tienen que hablar, o sea, si había un grupo de los tres, ajá. Había un grupo de cuatro, los cuatro, y creo que había un grupo de cinco, los cinco, tienen que decir nosotros, aunque sea pillo. Nosotros ¿verdad? Así es que, bueno, empecemos porque time is running so fast, ¿ok? So, okay. Ajá, empiecen ustedes, Jessica, Paola, su equipo. Por mi culpa. Bueno, usted es la que dijo que quería ser la primera. No. Los demás, prepárense porque todos vamos a pasar ahora mismo. Vaya, ya. Grupo, entonces, ¿cómo lo ensayamos, grupo? Ok, como le sentíamos un grupo. Vamos. Es la primera vez que hacemos esto. Es probable que no nos salga perfecto, pero eso lo vamos a estar haciendo. Vamos a estar haciendo grupitos para que ustedes ahí armen sus propias oraciones, conversaciones y trabajemos. Y de esa manera también ustedes se van conociendo con los compañeros. Bye. So, Jessica, Paola, Tim. Si quiere inicia usted, Estefanía, con el primer párrafo del diálogo y continuamos así como estábamos practicando. Ok. What is your name? I'm Paola Castillo. Ahora el siguiente. My last name is... No, los compañeros, lo siguiente. Is that a P-A-O-L-A? Yes, that's right. Okay. Falta uno. How do you spell your last name? C-A-A? Z-D-E-L-L-O? No, it's C-H-A-F-O-J-A. Okay, nice. So you beat it, okay? Very good, very nice. Vamos a mandar así, mira. Aquí están las reactions, okay? Ahí les vamos a mandar una celebración, ok? Very good, very nice, ok? So, let's see, vamos a ver el grupo de Gerardo, Arturo. Nosotros mejor. Who, Carlos, René? Vaya pues, después va Gerardo. So, ajá, Carlos, René y su equipo. Christopher creo que estaba ahí también. Yeah. Sí, vaya, empieza ahí Christopher. Hi, René, what is your complete name? My name is Carlos René Guevara. How are you, Carolina? Hi, Carlos. Thank you. Hello, Leticia. How are you? Hi. I'm okay. I'm fine. Very well. And finish. Finish. Okay. Yay. Very nice. Very good. Okay. Le vamos a mandar aquí la reaction as well. So, very nice. Okay. Hay que intentarlo, ¿verdad? Estamos aprendiendo, pero no hay que tener pena ni miedo. Usted dígalo, trate, inténtelo, porque si no, nunca vamos a hablar. Okay. So, let's see. Gerardo, Arturo Guzmán. So, your team. ¿Quiénes van con Gerardo? Hola, Claudia, Briseida y no me acuerdo de la otra compañera, ¿cómo se llama? Pero no logramos hacer Cecilia. Nada. Cecilia.
Ok. So, mi modo, invente ahorita, pregúntele, what is your name? How do you spell? Son las preguntas que tienen ahí en el cuaderno, lo que vimos ayer. Hi, my name is. What's your name? My name is Cecilia. Is your name second name? My second name is Arturo. Okay. Okay, nice. ¿Quién más iba con ustedes? Claudia. Briseida. Briseida. Briseida, how are you? Hi. Okay, Briseida, creo que ahí se quedó ya. Bien, so no problem, okay, no se preocupen. Hoy fue una prueba relámpago, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos sale ya la próxima semana, ya un poquito más organizados. Ahora, pues en todo lo que entramos, habían algunas personas que no me dejaban ingresar de entrada y se movieron así manualmente, ¿ok? Nice. Let's see, vamos a ver who's missing. Brenda Elizabeth. Yes. Vamos a ver su equipo, Brenda okay. Elizabeth. Okay, good evening everyone. Hello, how are you, Brenda? Hello, I am okay. What's your name? My name is Damari. How do you spell your name? It's G-E-A-N-N-E. How do you spell your last name? It is G-A-R-C-I-A. Okay, finish. Okay, very good. Very nice. Okay, very good. Appreciate it, okay? So, nice. Creo que me falta un grupo todavía. ¿Dónde estaba? Quiero ver, es que ya me quitaron la cámara. Jessica María. El grupo de Jessica María. Faltamos, sí. Pero no recuerdo con quién me iba. Quiero ver quién Edwin. Estaba con usted. Edwin Benjamin, Edwin Dalia, Vanessa. Ajá, yo ingresé, yo ingreso a ver qué es lo que están haciendo y logré ingresar a ustedes a este grupo donde está Dalia, Benjamin y Jessica María. So go ahead. Good evening. What's your name? I'm Edwin Sanchez. It's that I-D-W-I-N. That's right. Who is your friend? I'm Jessica Molina. How do you spell your last name, Jessica? ¿Qué pasó con quién? Anda, quítale. Last name is M-O-L-I-N-I-A. Okay. Okay, very good. Nice. Okay, so even though que eran solo tres, pero miren, lo lograron hacer. Very good, okay? So, falta un grupo, quiero ver. ¿Quién no he visto que participe? Creo que ya están. ¿O hay alguno que falte? Yo creo que no. Bien, so we did it, ok. So para ser la primera vez que nos vamos a los grupitos, nadie dijo yo no, ¿verdad? Eso es bueno. Usted tiene que tener cero miedo, cero pena de que yo no voy a participar. Quiero aclarar porque creo que alguien está escribiendo acá en el chat de WhatsApp, no sé quién es, Holly Hop, aparece el nombre ahí, no sé quién es, que no le deja incluirse a los grupos, imagino que fue a esta actividad. Fíjense bien, usted necesita tener cierta cantidad de megas disponibles o internet, velocidad de internet para que el Zoom le responda en estas subdivisiones de pequeños grupos. Si usted tiene mala conexión o poca estabilidad en la plataforma de Zoom, solo le queda conectándose y nunca le carga.
¿verdad? No sé quién es la persona que está escribiendo ahí en el chat, pero vamos a verificar para la próxima. Ojalá que no le dé ese problema, pero siempre de verificar la conexión que yo tengo. Si yo tengo mala señal o hay mucha gente usando el internet que yo estoy usando, digamos en mi casa, el router, so a veces me quedo así como conectando, pero es porque está débil la señal. Para eso sí se necesita tener buena señal de inter para que funcione las small rooms, ok, los grupos pequeños, ok. So spelling, so what else we have right here, saying hello, ok, esto ya lo mencionamos así de alguna manera, pero we have some examples right here. Number one says, hi Matthew, how are you? Ok, la pregunta con la que iniciamos ahora, mire, how are you? Mire cómo responde Matthew, great. Ok, great. Es otra forma, right, de responder a la pregunta, how are you? Y luego le devuelve la pregunta, right, how about you, Lisa? ¿Qué tal tú, Lisa? How about you? How about you? Then the number two says, good morning, Mr. Garcia, how are you? Y ya viene Mr. Garcia y le dice, I'm just fine, Alex, thank you. Ok. Como les digo, otra forma de responder a esa pregunta. Let's see, number three says right here, good afternoon, Brad, how are you? Not bad, thanks. How are you? Ok. So, not bad. Mire, otra manera. No mal, ok, gracias. Not bad. Thanks, okay, how are you? Le devuelve la pregunta, okay. Number four, good evening, Mr. Morgan, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chim, how are you? I'm okay, thank you. Okay, so you see, different greetings, right? Diferentes saludos, different greetings, okay? So now we have another conversation right here. The conversation is called Hits Over There. Así se llama esta conversación, Hits Over There. ¿Qué quiere decir eso, Hits Over There? ¿Alguien sabe? Hits Over There. ¿Qué le digo si yo le digo, hey, look, he's over there? Él está aquí. Okay. Él está por allá, ¿verdad? Así como él está por allá, it's over there, como que usted me diga, mire, ¿dónde está el lápiz? Yo le digo, mire, allá está el lápiz, right? O usted me dice, mire, ¿dónde está Juanito? Ah, él está por allá, ¿verdad? Yo como que se lo señalo, está por allá, it's over there, ¿ok? So, let's see the conversation, ajá, por ahí. Let's see, this is a... Sorry, que me estoy quedando un poco sin voz. So, I'm sorry. It says, this is a conversation between Jennifer, Davey, and Steven. Okay, so I'm going to read one more time. Okay, lo voy a leer yo así como un poquito despacio y luego lo va a leer alguien de ustedes. It says, excuse me, are you Steven Garson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, baby, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, Davey. Nice to meet you. Okay. So, ahí está la pequeña conversación. Okay. So, ¿qué quiere decir acá? Dice, okay. Es una conversación entre tres personas. Jennifer, David y Steven. Viene Jennifer y le dice, disculpa, ¿eres tú Steven Garson? Y David le contesta, no, yo no lo soy. Él está por allá. Ok, he's over there, él está por allá. Y viene ella y le dice, oh, lo siento. Y viene Jennifer y como que grita el nombre, right, Steven, ¿es este tu libro? Y Steven responde, oh,
Es mi libro de matemática. Gracias. Y viene Steven y le hace la pregunta. Tú estás en nuestra clase, ¿verdad? Y a ella le dice, sí lo estoy. Yo soy Jennifer Miller. Un gusto conocerte, le dice él. Y luego viene Steven y le dice a David, al otro amigo. Mira, David, ella es Jennifer. Ella está en nuestra clase de matemática. Y viene David y le dice, hola, Jennifer. Y Jennifer le dice, hola, David, gusto de conocerte. ¿Ok? So, they are classmates. ¿Ok? Ellos son classmates. ¿Qué dijimos que eran classmates? Compañeros de clase. Ok, classmates. Compañeros de clase. Toda palabra nueva que usted no la tenga en su vocabulario, anótela, trate de aprenderla. Okay, so we have time just for one couple. Oh, I'm sorry, one group because it's three. So let's see. Christopher, you will be Davey. Let's see. Vamos a ver, creo que hoy sí todos han participado, aunque sea en algo, han hablado. Claudia Carolina, please be Jennifer. Let's see, vamos a ver. Carlos René, you are going to be Steven, okay? So, go ahead, ya sabe quién es, right? Steven. ¿Yo qué voy a hacer? Disculpe. Jennifer. You are the lady, Jennifer. Y yo voy a ser Steven. Yeah. Yes, Carlos, you are Steven. Sí. Go ahead, Claudia. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I am sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my blue track. You is muy clase ring. Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, it's Jennifer. Continue. Continue, Carlos. She's? She's in my class. Hi, Jennifer. Ahí. Claudia. No se mira. Oh, sorry. Hi, David. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Very nice. So we need to work a little bit, okay? Hay que mejorar un poquito ahí, pero para hacer la primera estamos bien, okay? So the idea is that you need to practice, okay? So usted tiene que leer lo que le pongan, ¿verdad? No diga, uy, yo no leo eso. Usted léalo, inténtelo, trate, ¿ok? Y vamos a ir haciendo las correcciones en la medida pues que vamos avanzando, ¿ok? So, esta palabra es mad, ¿ok? Es una TH. Mad. It's mad. On my así. Mad, ¿ok? Mad. 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 ¿Ok? Es la TH. Más adelante le voy a mostrar algunos sonidos mad. De cómo usted tiene que poner la boca, los labios, la lengua para articular un sonido en mad. Inglés, ¿ok? This así, is mad. My mad. Mad. Okay, mad look. Mad. Okay. So that is something that we are going to be practicing. Okay, so don't worry about it. Okay. So now I have two more minutes. So nos vamos de vacación. Sí, toda la semana no hay clase. Regresamos el lunes. Lunes 10. 10, okay. No se le vaya a olvidar. ¿Qué es lo que usted tiene que tener el lunes 10? Sección 1 y sección 2 completa en la plataforma, ¿ok? So, y esa semana tiene que tener completa la sección 3. En la semana que vengamos de vacación, váyase proyectando que debe de estar al día con la plataforma para que, ¿verdad? Usted vaya llevando el porcentaje que se debe de tener. So, I have just two more minutes, one more minute, ya se fue uno.
So, tengo que validar asistencia. Por favor, confírmeme que está presente Briseida Janet. Present. Thank you. Byron Leonel. Creo que no. César Armando. César Armando no está. Edenilson Francisco. Edwin Alexander. Edwin Alexander. Ingrid Astrid. Ingrid Astrid. Josué Rubén. Y Juan Manuel. Present. Thank you, Rubén. Ajá. Juan Manuel, no. Ok, so las personas que he mencionado son las que no tenían asistencia, aparte de los que ya contestaron y ya le cambié. Ok, so then the rest, you do have the attendance, ok. So time is over, appreciate it, ok. Por favor, revise el manual, ¿verdad? Sí, es cierto que merece vacación, descanse y eso. Pero trate de revisar, ¿verdad? Trate de estudiar algo, ver que sea un subvideito de YouTube, de inglés, el alfabeto, practíquelo, ¿verdad? Para que usted no venga el día que vengamos de vacaciones que no se acuerde de nada de lo que hemos visto en estos dos días, ¿ok? So, eso es lo único, ¿right? So, time is over. So, if you need something, support with the platform during the vacation, of course, you can text me, right? Me puede escribir aunque sea vacación, ¿verdad? Y si usted necesita ayuda ahí con la plataforma, ¿verdad? De, aunque sea la medianoche, pero le voy a contestar, ¿ok? Ahí me puede mandar mensajes si necesita ayuda en algún ejercicio de la plataforma, ¿ok? So, appreciate it. Time is over. Now, yes, we can say good night. Ahora sí, ya nos vamos a despedir, ya no nos vamos a ver. So, ahora sí ya digo good night, ok? Good night, bye bye. Take care. See you next. See you when we finish vacation, right? No next week, la, hasta que termine la vacación nos vemos. Ok. Bye bye, take care. Ok, no se vayan a ahogar. Thank you.